Sean tan amables de tomar asiento. De Toluca y a los integrantes del Ayuntamiento para el periodo 2022-2024, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. El presidente municipal electo de Toluca para el periodo 2022-2024, doctor Raimundo Martínez Carvajal. El presidente municipal constitucional de Toluca, licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez. La presidenta de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones de la 61ª legislatura, diputada Ingrid Chemerezky Castro. Ingrid Martínez Carvajal, presidente municipal de Toluca para el periodo constitucional 2022-2024, por parte del señor gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza. Muchas gracias, muy buenos días. Procedo a la toma de protesta, siendo las 10 horas con 49 minutos del día 9 de diciembre del año 2021 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, procedo a tomar protesta de ley al doctor Raimundo Martínez Carvajal como presidente municipal constitucional del municipio de Toluca para el periodo 2022-2024. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo a fin de garantizar los derechos y el bienestar de todas las familias del municipio de Toluca. Sí, perfecto. Si así lo hicieron, que las familias de este querido municipio se lo reconozcan, si no se lo demanden. Enhorabuena y muchas felicidades. Octavo punto del orden del día es el relativo a la toma de protesta a los ciudadanos que resultaron electos para ocupar el cargo de síndicos y regidores del municipio de Toluca para el periodo constitucional 2022-2024 por parte del doctor Raimundo Edgar Martínez Carvajal, presidente municipal de Toluca para el periodo constitucional 2022-2024. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 18, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, pregunto a ustedes, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de síndicas, regidoras y regidores que las y los ciudadanos del municipio de Toluca les han conferido mirando por el bien y prosperidad del municipio? Si no lo hicieren así, que la nación, el Estado y particularmente el municipio de Toluca se los demanden. Enhorabuena, felicidades.
el noveno punto del orden del día. El mensaje del doctor Raimundo Edgar Martínez Carvajal. Licenciado Alfredo del Mazo Maza, muchas gracias, señor, por estar con nosotros el día de hoy. Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal de Toluca. Diputada Ingrid Krasopani Chemelensky Castro, presidenta de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuella, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Integrantes del Cabildo 2019-2021. Integrantes del cuerpo edilicio que conformarán el Ayuntamiento 2022-2024. A los medios de comunicación, amigas y amigos todos de Toluca. Estoy muy contento esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Sí se pudo. Gracias. Hace 500 años, desde el Cerro del Dios Tolo, Hernán Cortés, en sus primeras expediciones al centro de lo que hoy es México, observó de cara hacia el imponente Chinantécatl, una región con campos fértiles, ríos que cruzaban el valle, el resplandor y la perfección de la naturaleza en un mismo espacio. Decidió entonces que allí fundaría una ciudad grande, magnífica, única. Esa ciudad es Toluca, nuestra capital, el centro del Valle de México y el corazón de nuestro estado. Este espacio maravilloso en el que ha transcurrido la vida de la mayoría de quienes hoy estamos aquí. Desde que tengo memoria, la política me ha apasionado intensamente. Ha sido un desafío permanente. Me la imagino como un océano inmenso y yo como un humilde pescador que ha debido aprender a pescar en la precariedad, a sacar partido de las habilidades que he desarrollado a lo largo de mi vida, aún en las condiciones más extremas. Creo que aquí me entenderán, adrenalina pura. Al mismo tiempo, una suerte de meditación social me ha enseñado que el verdadero acto de gobierno es el que cambia hábitos de convivencia, el que logra que los otros actúen tomando siempre en cuenta a los demás. Si se logra, entonces se crea un punto de convivencia, un reto común. Si se logra ese acuerdo básico, entonces tendremos un verdadero pacto, cuya expresión más noble y generosa es el trabajo comunitario. Ese que a mí me fascina llevar a cabo pie a tierra, como lo digo siempre. Porque pie a tierra no es solo una expresión, es una filosofía de vida. Es estar siempre presente en el aquí y en el ahora, acompañando la vida cotidiana de la gente, ponerse en sus zapatos, impulsar sus anhelos y juntos encarar los retos. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí. No de ahora, de siempre. Trabajo colaborativo, comunitario, pie a tierra. Con esa filosofía vamos a innovar el liderazgo y vamos a liderar la innovación para convertir a Toluca en la ciudad del siglo XXI. Esa idea, al equipo de trabajo que me acompaña y a mí, nos apasiona y nos motiva más allá de nuestros propios proyectos personales, de nuestras trayectorias de servicio público, porque contiene el ímpetu y el liderazgo de las nuevas generaciones. Conjunta la experiencia, la juventud,
la capacidad de las mujeres y los hombres y la diversidad ideológica bajo una misma visión. Ese es el propósito del gobierno municipal que iniciará en enero próximo y la visión compartida que tenemos para la capital. Créanme, no les vamos a fallar. Toluca, al igual que todo el país, vive momentos difíciles. Enfrentamos una pandemia de la que no vemos claramente el fin y durante la cual todos hemos tenido alguna pérdida. En algunas ocasiones, seres queridos, la salud. Algunos perdieron sus negocios, sus empleos o han visto interrumpidos sus estudios o sus proyectos. Por momentos, el miedo nos acecha. Pero aquí seguimos, de pie y dando muestra de la capacidad que tenemos los toluqueños para enfrentar la adversidad y ganarle. Presidente Juan Rodolfo Sánchez Gómez, mi reconocimiento a usted y al ayuntamiento y al equipo, al cabildo que lo acompañó. Le tocó encabezar momentos de incertidumbre, que han sido tiempos muy difíciles y a pesar de ello, debo agradecerle que siempre ha mostrado buena disposición para hacer que la transición sea un proceso ordenado, democrático y terso, como lo merece nuestra ciudad. El tiempo de competir, como lo acordamos, quedó atrás. Este es tiempo de coincidir. Vemos el futuro con optimismo a pesar de todo, porque tenemos todo para resurgir más vigorosos que nunca, más fuertes, más comprometidos, más conscientes y decididos. Quienes me han acompañado en este camino saben que para mí lo más valioso que las personas pueden ofrecer es su tiempo. Gracias porque pusieron en este proyecto el suyo, su tiempo. Lo compartieron de manera generosa, desinteresada y comprometida. A los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a cada una de las personas que se sumaron con sus ganas, con sus ideas, con su entusiasmo. En verdad, muchas gracias. Aquí están representadas las 47 delegaciones que conforman a Toluca. Toluca es el centro urbano, sí, pero es también las delegaciones y juntos somos mucho más. Gracias por haberme acompañado en este proceso largo, pero al final que disfrutamos inmensamente. Muchas gracias a las 47 delegaciones de Toluca. Jorge Yo tiene una fe inquebrantable, una disposición absoluta y comparte conmigo la visión de un mejor futuro. Me honra de verdad, se los digo de corazón, encabezar a este equipo. Aquí iniciamos de nuevo. Muchas gracias, de verdad. Acredita la relación respetuosa entre diferentes órdenes de gobierno. Es cierto, es una muestra de su vocación de servicio, de su compromiso con la democracia, pero también de su gran calidad humana. Los toluqueños tenemos en usted a nuestro mejor aliado. No podía ser de otra manera. Esta ciudad lo vio crecer y convertirse en el líder que es hoy. Esta ciudad ha sido y será siempre su casa. Gracias por estar aquí, señor gobernador. Alfredo, 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 Alfredo.
pero tengo que hacer un doble agradecimiento. El otro es personal, señor. De verdad me honra personalmente y de especial manera que hoy nos acompañe en este evento. Porque en los tiempos más adversos siempre me distinguió con su respaldo y su confianza. Por eso hoy, en esta mañana de arranque de un nuevo proyecto, el más importante de mi vida, su presencia me gratifica, me alienta y de verdad se lo agradezco mucho, señor gobernador. Gracias por su apoyo siempre. El desarrollo y la conversión de nuestra ciudad es la seguridad de todas y todos los habitantes de Toluca. Una de las muchas consecuencias que nos dejó el confinamiento durante la pandemia fue justo el incremento de la violencia. Esa, la que más hiere, la que más debilita el tejido social. La violencia en contra de las mujeres dentro de sus propios hogares. Para la administración que encabezaré en los próximos años, esa es una realidad inadmisible. Enfocaremos todo nuestro esfuerzo, trabajo y estrategia en eliminar ese infame lastre que nos afecta a todos. Solo desde la familia se puede regenerar el tejido social para construir convivencia en paz y armonía. Asumimos ese compromiso con las mujeres de Toluca, porque las necesitamos llenas de vida, libres, sanas, felices. Nuestra acción para la seguridad irá un paso más allá. Vamos a implementar una estrategia de seguridad cercana, vinculada con la gente, con enfoque social y preventivo, que genere confianza, donde las fuerzas del orden sean un valor de la sociedad, dignas de respeto y sobre todo con un amplio sentido social y voluntad para servir a la gente en la comunidad. Un modelo de policía pie a tierra. Solo así podremos desterrar el miedo de nuestra capital. Un empleo digno es la mejor política social. Por eso, tenemos un plan de reactivación económica para la ciudad que aprovecha el enorme potencial que Toluca tiene, con el apoyo de los comercios locales, de las medianas y grandes empresas con quienes haremos alianzas estratégicas para facilitar sus inversiones y la generación de fuentes de empleo. Tendremos una agencia de innovación que ayudará a los nuevos emprendedores a encaminar sus negocios y a implementar nuevos modelos de economía, una más justa y con visión de sostenibilidad, para que quienes viven en Toluca se preocupen menos por el día a día y más por prosperar y producir en beneficio de aquellas familias que han pasado épocas difíciles y que hoy requieren apoyo para no quedarse atrás. Vamos a reabrir los comedores comunitarios, así nos lo pidieron y lo vamos a cumplir. Que todos tengan acceso a la salud y por eso estamos desarrollando un plan integral para la población. Particularmente, estamos convencidos de que en materia de salud es más efectivo prevenir que reparar. Por ello, acercaremos los servicios de salud a la comunidad. Para ser una ciudad de personas saludables, abriremos las clínicas municipales. La gente lo pide con urgencia y es nuestra obligación. Vamos por la salud de las y los toluqueños. Inmenso. Para poderlo aprovechar es indispensable recuperar, rehabilitar y reparar nuestros espacios verdes. Entre otras cosas, debemos preservar el pulmón que representa la zona sur de nuestra ciudad. Potenciar las vocaciones de la zona norte, agrícola, turística y muchas otras cosas más, entre ellas la parte artesanal. Es urgente restablecer nuestra relación responsable con la naturaleza. Es posible implementar una gestión inteligente de los recursos naturales, promover la implementación progresiva de energías limpias, ofrecer soluciones duraderas y de largo plazo a esos problemas que hasta ahora solo hemos venido conteniendo o aplazando. El papel del ayuntamiento, como lo concebimos desde esta nueva administración municipal, será el primer paso en la innovación que proponemos. En lo inmediato, las personas serán determinantes para la gestión pública. Es la gente la que se apropiará de la acción de gobierno. En este gobierno, servir a la gente será un privilegio. Vamos a recuperar
con trabajo y entrega la dignidad del servicio público, mejorando sus condiciones laborales y apoyando su desarrollo profesional. Los servidores públicos son el rostro del ayuntamiento. Estaremos pie a tierra para trabajar juntos. Nuestra oficina va a ser la calle. Con mejores servicios, seguridad, mejor recolección de la basura, calles iluminadas, espacios públicos dignos y, en general, una ciudad más bonita, más cercana y más justa. Ya estamos trabajando en lo que será un nuevo modelo de prestación de servicios y en la simplificación administrativa, apoyados con la tecnología y con una visión que combata y evite la corrupción. Estaremos dando un nuevo rostro a la administración pública municipal. En el ámbito del desarrollo urbano, estamos seguros del gran potencial que tiene nuestra ciudad. Como el eje de una de las zonas metropolitanas más importantes del país, impulsaremos las mejores prácticas para aprovechar esta condición, a fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible. Aprovecho para saludar y agradecer a mis compañeros presidentes municipales electos que nos honran con su presencia. Ixtlahuaca, San Mateo Atenco, Xilotzingo, Capuluac, Tianguistenco, Tenancingo, Timilpan, Atizapán, Aculco, Lerma, Amatepec, Tezcaliacac, Huixquilucan, Metepec, Ecatepec. Muchísimas gracias por su presencia, queridos amigos y compañeros. Vamos a trabajar juntos y en coordinación. Les reitero que tienen en Toluca un municipio amigo y solidario. Con el apoyo del gobierno del estado y de nuestros aliados legisladores, estaremos proponiendo una reingeniería de la deuda municipal para tener mejores condiciones de crédito, asegurar la liquidez en el corto plazo y mantener y mejorar la continuidad de la operación del gobierno municipal. Agradezco a nuestras diputadas y diputados locales y federales, pero particularmente a los coordinadores parlamentarios de los partidos que integraron la coalición Va por el Estado de México, del PAN, diputado Enrique Vargas, del PRD, diputado Omar Ortega, y del PRI, diputado Elías Rescala. Toluca nos necesita ahora, y ustedes me lo han demostrado. Estamos juntos en este proyecto que llenará de vida a nuestra ciudad. Muchos años de Toluca. Y así como se inició la construcción de nuestra ciudad, sumando fortalezas, sorteando obstáculos y con gran esfuerzo, hoy nos corresponde construir lo que en los siguientes años será nuestra capital. Si bien tomará tiempo, no tendremos que esperar 500 años para ver lo que somos capaces de hacer. En el corto plazo, sentaremos las bases de lo que Toluca significará para el Estado de México y para el país. No hay soluciones simples a los retos complejos, mucho menos balas de plata que aniquilen de un tiro nuestras adversidades. Solo el trabajo, el esfuerzo, la disciplina y la visión estratégica se logra con ellos las grandes conquistas humanas. Conscientes del reto que esto conlleva, estamos comprometidos a sumar a todas y a todos. Por eso hago desde ahora la más sincera invitación a que veamos nuestro futuro como una construcción colectiva. Como lo dije en la campaña, me gustan los retos, creo en el orden, un lugar para cada cosa y un tiempo para que las cosas sucedan. Y ese tiempo es ahora. No hay más. En cada una de las personas que integran este proyecto está el futuro de nuestra ciudad. Vamos a hacer que Toluca sea la capital más importante del país. Vamos a hacer que el latido de este corazón se oiga en todo México. Vamos a asumir el liderazgo para que volvamos a ser la tierra próspera que sirva de ejemplo. Vamos a hacer que Toluca sea un faro que contribuya a la grandeza de nuestra entidad. ¡Que viva Toluca! ¡Que viva la capital del Estado de México!
El décimo punto del orden del día es el relativo al mensaje del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México. Muchas gracias, muy buenos días. Me da muchísimo gusto acompañar el día de hoy a un hombre con experiencia, trabajador, comprometido, que conoce muy bien nuestra capital, que conoce muy bien el Estado de México y que además hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en distintas responsabilidades. Y hoy me da mucho orgullo verlo y acompañarlo y tomarle la protesta como presidente municipal electo de Toluca. Le deseamos el mayor de los éxitos y estamos seguros que Toluca estará en muy buenas manos. Muchas felicidades, Raymond. Muchas felicidades. Agradezco la presencia y saludo al presidente municipal constitucional de Toluca, el licenciado Juan Rodolfo Sánchez. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy. Y saludo también igualmente al cabildo saliente del municipio de Toluca, reconociendo el trabajo que han hecho a lo largo de estos 3 años y también deseando éxito en lo que venga para cada uno y cada uno de ustedes. Y saludo al cabildo entrante, que también estoy seguro podrá trabajar de la mano, sabiendo poner primero que nada el interés y el beneficio de las familias de Toluca para trabajar de manera conjunta. Saludo a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Ingrid Zelensky, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Ricardo Sodi. Me da mucho gusto ver al señor exgobernador del Estado de México, don Emilio Chuaifet, que nos acompaña el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlo. Y expresidente municipal, también de nuestra capital. Saludo a los presidentes.